Tío Junior, bienvenidos. Con el virus de esta moda todo el mundo va a bailar con los éxitos de ayer que nuevamente sonarán. El orquesta Blasio Junior que de nuevo va a sonar. ¡Blasio! Mirando correr el río, me dijo casi en silencio, vas a tener que andar mucho para ganarle a mis dueños. Y sobre la arena fresca, la cabeza dibujé de una pasión imposible que me escribía de Santa Fe. ¡Mira qué cabeza loca! Poner tus ojos en mí. Yo que siempre ando de paso, no puedo hacerte feliz. Olvídame, te lo ruego. Yo soy como el paraná, que sin detener su marcha besa la playa y se va. Que sin detener su marcha besa la playa y se va. Si tu amor no me engaña, seguirás siendo mío, porque me haces más falta que a la flor y el rocío. Esta cumbia bendita tú la bailas conmigo. Subiré a la montaña, cruzaré por el río. Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío, porque me hace más falta que a la flor el rocío. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. La novia del pescador no le tiene miedo al mar, no le importa lo que diga, en él siempre va a confiar, pues dice que no hay sirena que lo pueda conquistar. Novia del pescador, nunca lo dejes zarpar. Bueno, fuerte el aplauso para la orquesta Blasio Junior. Hola y bienvenidos todos muchachos a la Feria de la Alegría. Esta es su casa y el público está realmente emocionado y encantado. Bienvenidos a la Feria de la Alegría. ¿Cómo se sienten de estar acá en esta su casa? Hola. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Bien, en primer lugar, todo el público televidente, el público presente y en especial los animadores que siempre nos han admirado, toda la gente de Blasio, tengan un saludo cordialísimo de la parte de la orquesta de mucho tiempo. La orquesta Blasio que está cumpliendo ya 80 años de vida musical. ¡Qué barbaridad! ¿Saben que justamente estaba, una de mis inquietudes era eso, preguntarles cuánto tiempo ya tiene la orquesta? Bastante tiempo. La orquesta Blasio va por la tercera generación. Ajá. Comenzó por el tiempo de Don Milo, luego vino Don Enrique Blasio, luego Jorge Blasio, y ahora tenemos presente al hijo Gustavo Blasio, y tenemos ya un nieto también, que será para la quinta generación. Bienvenidos. Es increíble realmente, ¿cómo han hecho para que esta orquesta continúe? Porque no es fácil. Me parece que el factor primordial de esta institución orquestal, podemos llamarla así, es la disciplina. Exacto. Porque se ha incrementado, se ha impuesto una disciplina, pero algo ordenado, sin dictatorismo, sin nada de eso, sino qué bueno. La disciplina y el amor al arte que se hace. Cierto, además el talento que ustedes tienen, más la disciplina, definitivamente que así pues, cualquier grupo y artista que tiene talento llega adelante. ¿Qué están promocionando ahora? ¿Tienen su CD? Sí, tenemos el último CD con los temas que ustedes ya escucharon, tenemos algunos temas más que hemos traído a colación. Los temas, no podemos decir los temas de antes, sino los temas de siempre, con nuevos arreglos, con nueva musicalidad y con más brillo, porque la gente tiene mucho sabor, que quema. Bueno, acá, Jacqueline, por favor, si usted me los muestra, acá están los discos de la orquesta Blasio Junior, y usted, pues, con toda la amabilidad los ha traído para regalarlos a nuestro público. Así que, muchachos, el aplauso que se sienta para la orquesta Blasio Junior. ¿Usted los quiere entregar? ¿Quiere entregarlos usted? No, sería bueno usted que conoce más a la gente. Bueno, perfecto, con permiso. A ver, muchachos. Bueno, ahí están entregados los discos. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Van a presentarse acá en el Ecuador? ¿Tienen gira?
Este momento tenemos una presentación el día domingo, pero estamos armando números porque tal vez salgamos para Colombia el mes que viene. Tenemos ya propuesta para visitar nuevamente, hacer una pequeña gira como el año pasado en Galápagos. Vamos a estar por allá. Bueno, les deseamos toda la suerte del mundo, que sigan triunfando porque se lo merecen. Y ellos interpretan otro tema acá en su Feria de Alegría, la Orquesta Blasio Junior. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauca reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se da ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, el caballo desbocado. Es una potra la sana, caballo viejo.